En esta edición de Kite School, vamos a mostrarte cómo hacer un backroll en una tabla de strapless con el material de la North Kiteboarding Strapless Academy. El backroll es un buen comienzo si querés aprender a rotar sin straps. El movimiento del kite es similar al de una transición, con velocidad media de 1 a las 11 o de 11 a la 1. Para recuperar velocidad, ayuda a hacer un kite loop al final. Miremos el backroll en detalle. Empieza con una buena velocidad y las manos ubicadas cerca del centro de la barra. Lleva tu kite hacia arriba y da un paso hacia atrás a la cola de la tabla y hace una pequeña curva upwind. Con el kite casi a las 12, tira hacia abajo la barra y, para iniciar el despegue, empuja hacia abajo con el talón de tu pie trasero y flexiona tu pierna delantera para que la nariz de la tabla pueda elevarse. Una vez en el aire, tu pie trasero debería ser usado para empujar la cola de la tabla en la dirección deseada. Flexionando la rodilla delantera, dirigirás la nariz hacia abajo y debajo de tus caderas. La clave para este truco es asegurarse que la parte de abajo de la tabla siempre esté mirando hacia el viento. De esta manera, la tabla es empujada hacia tus pies, lo que te da un buen control. Una vez en el aire, flexiona tus caderas e intenta mantener tu cuerpo en una posición erguida. Si necesitas acomodarte, soltá la barra con tu mano delantera. Aterrizar con la nariz de tu tabla te asegurará un aterrizaje suave. Algunas veces, ayuda a agregar un kite loop después de aterrizar para recuperar velocidad. Si estás teniendo problemas para mantener la tabla en tus pies, intenta agarrar la tabla con tu mano delantera directamente después del despegue. Mantén tu cuerpo erguido e intenta agarrar la sección delantera, cerca de la nariz. Recordemos los elementos clave. Volá el kite hacia arriba. Para iniciar el despegue, empuja hacia abajo con el talón de tu pie trasero y flexiona tu pierna delantera para elevar la nariz de la tabla. Una vez en el aire, tu pie trasero debería ser usado para empujar la cola de la tabla en la dirección deseada. Al flexionar la rodilla delantera, dirigís la nariz hacia abajo y debajo de tus caderas. Intenta no rotar muy por fuera del eje, ya que esto te hará más difícil el volver hacia la tabla. Aterrizar con la nariz primero y con un kite loop para recuperar velocidad. Disfruta de tu aventura de strapless con la North Kiteboarding Academy. Esperamos que esta información les resulte útil y recuerden siempre consultar con su instructor de confianza.